Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Enlace UPN, programa que transmitimos por internet a través del canal de televisión de nuestra institución. El día de hoy continuaremos con los programas dedicados a los proyectos que se realizan en el área académica 4, tecnologías de la información y modelos alternativos. En esta ocasión nos acompaña la profesora Noemí García Duarte con el proyecto Discurso Docente y Evaluación Educativa, Posiciones del Magisterio de Nivel Primaria. Antes de comenzar con nuestra conversación, les propongo que conozcamos un poquito más sobre nuestra invitada. La profesora Noemí García Duarte es egresada de la Escuela Nacional de Maestros y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Comunicación Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha participado en series radiofónicas realizadas por la UPN y en la producción de materiales radiofónicos. Ha impartido docencia en la licenciatura en pedagogía de nuestra universidad. Nuestra invitada ha formado parte de diversos seminarios y coloquios y simposios y es autora de varios libros editados por nuestra casa universitaria. Y también es autora de artículos especializados relacionados con la educación y los medios. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos entonces una invitada de lujo. Gracias. Maestra García Duarte, para que iniciemos con nuestra charla de este día, ¿nos podría comentar cuál es la percepción sobre sobre el nivel de la educación básica en nuestro país? Sí, cómo no. Pues gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo pues el trabajo que realizamos en la institución, en este caso el proyecto en curso que tiene que ver precisamente con esto que me comentas, cuál es la percepción que se tiene sobre la educación básica en nuestro país. Y desafortunadamente es una percepción desfavorable y una percepción que creo yo tiene mucho que ver con las condiciones reales de la realidad educativa. La percepción es de que hay una baja calidad educativa, de que hay muchos problemas de aprendizaje, que nuestros alumnos no están aprendiendo lo que tienen que aprender, lo que dice el currículo oficial, y que los maestros no están enseñando como tendrían que estar enseñando. Cosa que sí corresponde con la realidad, creo yo, pero de lo que se trata en mi proyecto es de saber, de entender, de conocer y analizar por qué está pasando eso, ¿no? Muy bien. Hablemos un poco del fondo de su proyecto. ¿Qué pruebas se usan para evaluar la educación? Porque hablamos de resultados, de opiniones, de percepciones, pero ¿qué pruebas se utilizan para conocer cuáles son esos resultados? Pues mira, la educación siempre se ha evaluado de diferentes maneras. En los últimos años, ¿qué te diré? De los últimos 10 años más o menos, o 15 años quizás, de los 90 más o menos para acá, se está evaluando de una manera que podemos decir que es cuantitativa, con pruebas estándares, con pruebas censales a los alumnos, y cuyos resultados es lo que ahora se está manejando como prueba de los resultados, como es la bandera con la que se dice que los resultados de aprendizaje de los alumnos no son muy satisfactorios. Y estas pruebas son impulsadas por tres instituciones, básicamente. La OCDE, que sin ser una institución que se dedique de origen a tratar temas educativos, sino económicos, sí últimamente se ha dedicado también a aplicar pruebas estandarizadas para medir aprovechamiento escolar. Entonces, inicialmente fue la OCDE, también el Banco Mundial, también instituciones internacionales que tienen que ver con cuestiones económicas, pero que a raíz de la revolución de nuevas tecnologías,
del Internet. Ha habido una revolución en todos los ámbitos de comunicación y se está trabajando de tal manera que ahora se necesita cambiar. Entonces, dicen ellos, es importante la educación desde el punto de vista económico para estas organizaciones y por eso que se han dedicado a eso. Hay otras pruebas importantes que las trabaja PISA, que es una prueba internacional, que también se ha aplicado en México. Y con este mismo modelo de pruebas estandarizadas, censales o muestrales, México a través de la SEP también ha aplicado pruebas del mismo corte, como es la famosísima y polémica prueba enlace, ¿no?, que se empezó a aplicar en el sexenio de Felipe Calderón, en el 2006, anual. Y también hay otra prueba del mismo corte que la diseña y la aplica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, que se llama SCALE, ¿no?, que es del mismo corte. Entonces, más o menos estas son las pruebas cuyos resultados son los que ha dado motivo a esta percepción que veníamos manejando, ¿no?, de qué está pasando en la educación básica. Entonces, si complementamos la cuestión última con la anterior, cuando pensamos sobre la manera en que se evalúa, se hace la prueba para saber cómo están los resultados educativos, hablamos inmediatamente de estos instrumentos. Así es. Bueno, así es. Pero ¿cuál sería el antecedente que encontraríamos en estos métodos de evaluación? ¿Se puede hablar de algunos antecedentes o es que arrancamos de inmediato con lo que estos organismos internacionales proponen? Pues mira, sí se puede hablar de antecedentes, como en todo. Estos antecedentes tienen que ver con, te decía yo, con a nivel nacional, con un cambio de política institucional en educación. Pero que esta política viene, a su vez, impulsada por organismos internacionales, que son los que te menciono, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, FMI, como es el Banco Mundial, políticas económicas que dices, ¿qué tienen que ver con educación? Pero políticas económicas que dicen, necesitamos que la fuerza de trabajo de este país y del mundo y de esta economía globalizada se eduque de otra manera. Ya no es una educación que tenga que ver con la separación del trabajo, sino una educación donde las personas, los obreros, los trabajadores piensen de manera global y de manera más creativa. Entonces se necesitan cambiar los métodos, piensan desde los organismos internacionales. Entonces ese es el origen de esta nueva política y ese es el origen que impulsa y los antecedentes para modificar, por un lado, los índices de medición y, por otro lado, a partir de estos índices de medición de aprendizaje y desempeño escolar, pensar en políticas diferentes de enseñanza y de aprendizaje. Quiero hacerte una aclaración. O sea, el hecho de que esto esté sucediendo así no significa que estemos, creo yo, yéndonos por la mejor manera, ni que sean estos instrumentos la mejor manera de entender la problemática. Así está pasando. Pero ¿por qué está pasando? Y si eso es lo mejor que nos puede pasar o esa es la manera de resolverlo, esa ya es otra cosa. Bien. ¿Cuáles se consideran que son las causas del mal desempeño escolar? Porque si hablamos de pruebas, tenemos que considerar que por diferentes vías han habido señales de que los resultados no son los mejores. Bueno, ¿a qué se atribuye que tengamos tales resultados? Concediendo que esas pruebas tienen, digamos, éxito en lo que quieren medir, ¿cuál sería la explicación que tendríamos que dar a quienes nos están siguiendo con respecto a esos resultados de mal desempeño? Porque así se están los términos, digamos, al apreciar los resultados así que es. Tenemos. Mira, como en todo, nosotros debemos entender que siempre las problemáticas de ciencias sociales siempre tienen que ver con situaciones multifactoriales.
Entonces, efectivamente, reconociendo cierta verdad en ese tipo de pruebas que son parciales, que miden ciertos desempeños, no todo, y que efectivamente reconociendo que es verdad, ¿a qué se debe? Yo pienso que se debe como esta problemática que vivimos en México y que no solo tiene que ver con educación, sino con todo, que es a una falta de atención y una falta de recursos hacia la educación pública en nuestro país, que se ha venido acentuando pues también desde los 90, incluso desde atrás, desde los 80. Si nosotros tenemos memoria y recordamos que desde el punto de vista económico, México pasó por una crisis muy fuerte económica desde los 80, ¿no? Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, de las cuales no nos hemos podido recuperar. Sí vemos los índices de crecimiento económico, si vemos los índices de recursos que se les da a la educación, a bienestar social, a salud, a recursos que tienen que ver con atención social, que han venido disminuyendo, y que la economía nacional no crece, eso tiene sus consecuencias en la atención y en el desempeño de educación, porque los maestros no reciben sus salarios como deberían de ser económicamente, es decir, unos salarios dignos, porque las escuelas no reciben recursos para tener recursos materiales dignos también, porque las familias no tienen empleo suficiente y no tienen recursos para atender a sus hijos, pues todo eso afecta el aprovechamiento y el desempeño, por un lado de los alumnos, por el otro lado de los maestros y por el otro lado de las escuelas, que la SEP no dedica recursos suficientes. Entonces, tiene que ver con políticas, esto que te estoy diciendo, políticas institucionales del Estado mexicano que no da, que no atiende, que no da los recursos suficientes para que su población sea atendida debidamente. Y esto a su vez tiene que ver también con políticas internacionales, porque también desde los 80 más o menos y de los 90 ya de manera más seria, pues nosotros estamos hablando de un Estado económico neoliberal que a diferencia de lo que se venía tratando antes, que era un Estado de bienestar social que atendía de manera más integral las necesidades sociales, ahora se lo deja a las fuerzas del mercado. Dice, bueno, pues cada quien, en la medida de sus posibilidades, el mercado lo atiende, los grupos sociales, y el Estado solo observa o se convierte en árbitro, pero no se convierte en protector ni se convierte en generador. Y eso ha tenido sus consecuencias negativas, creo yo, según los resultados que se ven, que es lo que estamos diciendo, para el desempeño de los maestros, de los alumnos, y de los resultados educativos. Y no solo en educación, si eso lo vemos en otros ámbitos que tienen que ver con cuestiones sociales, también lo vemos, por ejemplo, en salud o en seguridad. Pero bueno, centrándonos en el tema educativo, pues ahí están las consecuencias. Muy bien. El tema, para, digamos, hacer una especie de síntesis, podría remitirnos entonces a considerar que se trata de un fenómeno, como bien señalaba, de carácter multifactorial, y así es. Esto implica que pudiéramos tocar diferentes entradas para tratar de explicar esos resultados, pero pensémonos en este momento que pudiéramos orientar, dada la naturaleza de su proyecto, en el sujeto, uno de los sujetos principales, como lo es el maestro. Hablemos entonces un poquito de esto que pues es muy sonado dentro del desempeño de los profesores. Me refiero específicamente a la carrera magisterial. ¿En qué consiste? ¿Cómo la podríamos caracterizar y relacionarla directamente con los resultados educativos? Pues mira, dando continuidad a tu pregunta anterior, yo te diría que estas nuevas políticas
estatales que quieren mejorar el desempeño y los resultados educativos, piensan que a través del maestro, de atención al maestro, se puede mejorar, cosa que sí es cierto. Es uno de los agentes educativos principales en el proceso enseñanza, aprendizaje. Por un lado el maestro, por el otro lado el alumno. Y entonces se dice, institucionalmente el Estado dice, tenemos entonces que hacer que el maestro dé mejores resultados, su desempeño sea mejor para que mejoren los índices de aprendizaje en los alumnos. Y lo que a ellos se les ocurre como política institucional es decir, vamos a impulsar un programa donde los maestros se les dé estímulos económicos para que dentro de su función de maestros de grupo tengan mejores resultados y estos mejores resultados amarrarlos con estímulos económicos. De eso se trata la carrera magisterial. Es un escalafón, digamos, alterno a su salario base, de estímulos extras, estímulos económicos, según el desempeño de los maestros dentro de su salón de clases y de su formación. Este programa, que actualmente está suspendido con la nueva política institucional de Enrique Peña Nieto y con la nueva reforma, este programa está suspendido. Lo más probable se modifique o desaparezca y tengan otro alternativo. Pero este programa de carrera magisterial tenía esa función. Desafortunadamente, que surgió en los 90, a la fecha, los resultados no fueron los esperados. Resultó que a pesar del estímulo que se le daba a los maestros y que los maestros los recibían, los maestros que recibían los estímulos más altos no tenían a los alumnos con los mejores resultados. O sea, no había necesariamente una correlación positiva. No la hubo. Así es. Tan no la hubo que entonces ahorita está en análisis, está suspendido y probablemente, creo yo, lo van a desaparecer para crear un programa diferente. Muy bien. Y justo por esto que señalabas de cómo la relación entre el estímulo de carrera magisterial con los resultados no se tradujo en mejoras en el desempeño, pues podemos hablar como un famoso documental hecho público en cadena nacional, en diferentes salas de cine, como me estoy refiriendo al documental de Panzazo. ¿Cuál fue el impacto de este documental en la opinión de los maestros, de manera general, en la sociedad, a partir del proyecto del que estamos hablando? Particularmente, si se ve el documental, diríamos, bueno, se puede hablar de todo, de su producción, pero hablemos de la percepción del desempeño a partir de ese documental. Pues mira, qué bueno que lo mencionas, porque este documental tiene una importancia relevante, básica, central para la conformación de esta percepción en la opinión pública, más que en los maestros, en la opinión pública y en la sociedad mexicana ajena a el ámbito educativo, porque fue impulsada por un grupo de la organización, un grupo no gubernamental muy fuerte, pero ligado a grupos empresariales, como es Mexicanos Primero, ¿no? Es un grupo de la sociedad civil, así se está registrando, que impulsó la producción de este documental, en donde se dice, la percepción que tú lo ves, y la idea que te da es que está mala educación porque los maestros no trabajan, porque los maestros salen a la calle a protestar y dejan a los alumnos a protestar porque no por las condiciones laborales y dejan las aulas solas, ¿no? Entonces, este documental que se difundió, como dices, masivamente
en las salas mexicanas, incluso en la televisión, en los canales, en el canal de las estrellas, que le dicen el canal 2, fue uno de los elementos que contribuyó a esta percepción negativa de la problemática, que si bien es cierto, por un lado, tiene realidad de que está mal la educación, en lo que yo no estoy de acuerdo y muchos no estaremos de acuerdo si lo analizamos de manera más objetiva, es decir, que esa problemática es culpa de los maestros. Yo creo, regresando, que como cualquier problemática social, tiene que ver con factores diferentes. El maestro de una manera sí, pero ¿por qué el maestro está en esas condiciones? No lo dice este documental. Y ese es el pero que yo le veo y que le vemos a algunos, los mismos maestros, a la orientación del mismo. Pero su importancia dentro de los medios fue mucha para reforzar esta imagen negativa sobre la situación de la educación en México. Bien. Pero podemos hablar entonces de dos niveles. Por un lado, el intento de exhibir situaciones relacionadas con el trabajo de los maestros y por otro lado, la parte de los resultados educativos. ¿Podríamos abundar algo sobre claro, eso? Claro, porque son estas dos partes, pero además dices tú, ¿y para qué? La parte de los resultados negativos y decir por qué, para impulsar una agenda propia. Porque Mexicanos Primero tiene una agenda de cómo resolver y una propuesta de cómo resolver esta situación. Y tiene muchos puntos, decir, estamos mal y está mal por esto, pero entonces impulsamos X y Z, ¿no? Tiene toda una propuesta muy elaborada que se ha recuperado, mucha de esta propuesta se ha recuperado en la nueva reforma educativa que se impulsó en el 2012, en el Congreso, ¿no? La que se aprobó recientemente con el cambio de sexenio. Ahí está su propuesta de, según este grupo de mexicanos, cómo se puede resolver la situación, que es una visión, creo yo, muy parcial y muy poco objetiva, porque no toma en cuenta el punto de vista y las opiniones de lo que estábamos diciendo hace un momento, de uno de los agentes activos e importantes del proceso educativo, que es el maestro. Lo exhibe, pero a la hora de que necesita hacer propuestas, no lo toma en cuenta. Bien, vamos a ilustrar lo que estamos hablando ahora. Tenemos listo un fragmento del documental de referencia en donde veremos una comparación con lo que se presenta por la parte del CENTE, porque el CENTE también editó un documental, ¿no? Bueno, vamos a verlo a propósito de nuestra conversación. En el examen PISA de matemáticas aplicado en México, más de la mitad de los estudiantes se ubicaron en los niveles 0 y 1, es decir, reprobaron. Un tercio pasó de panzazo. Solamente una quinta parte salió bien a secas y menos del 1% quedó en el nivel de excelencia. Así no se puede competir con el mundo. Pero bueno, las matemáticas son nuestro coco. Ahora veamos cómo estamos en lectura. Esta es la escala internacional de desempeño al terminar la secundaria. Allá arriba están Shanghái, Corea, Finlandia, Hong Kong, Canadá, España, Turquía, Rusia, Chile, Lituania, Japón, Croacia, Italia. Aquí abajo está México. Lo bueno es que el gobierno estableció una meta para el 2012. Como país tenemos que llegar hasta aquí. Esa es nuestra meta. El mundo no nos va a esperar. Al ritmo que vamos dizque mejorando en lectura, nos tomará 327 años alcanzar al puntero. Siempre y cuando los demás no aprendan nada más. 327 años. Hubiéramos empezado cuando esto se llamaba Nueva España. Sin embargo, en el examen PISA 2009, realizado a alumnos de 15 años, de acuerdo a los resultados y respecto a los países latinoamericanos, en lectura, México se encuentra en el mismo nivel que Uruguay, por arriba de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú, así como del promedio de América Latina.
Sin embargo, su media es inferior a la de Chile. En ciencias, México tiene un desempeño superior al promedio de América Latina. En matemáticas, México se ubica solo por debajo de Uruguay, al mismo nivel que Chile y supera el promedio de América Latina. Sí, también es cierto que estamos muy lejos de los de arriba, Shanghái, China, Hong Kong y Corea del Sur. Bien, maestra García Duarte, ¿cuál es la posición del CENTE y de los profesores con respecto a este tema, el que exhibe el documental? Bueno, aquí yo haría una diferenciación. El CENTE tiene una posición que ha variado y los profesores de base, los profesores de grupo, tienen otra posición diferente a la del CENTE, aún en su posición inicial y la actual. ¿Y cuáles son estas? Inicialmente, cuando apareció el primer documental de Panzazo, hecho por Mexicanos Primero, fue una posición de rechazo a esta, a este punto de vista, tan de rechazo que hizo su propio documental contestatario, que se llama Afán Educativo, para dar el punto de vista sindical, militante, institucional de los maestros, explicando pues que efectivamente los resultados están ahí, pero tienen que ver con diferentes factores. Y en esa posición se mantuvo durante algunos años hasta un hecho que todos conocemos en México, hasta el encarcelamiento de su lideresa vitalicia, ¿no?, Elba Ester Gordillo, recientemente. A partir de que la meten a la cárcel por situaciones fraudulentas de corrupción, es que el CENTE, como cúpula sindical, cambia de posición, ya no es contestataria ni de rechazo a las políticas y a la posición de gobierno, sino de apoyo a esta nueva reforma educativa que recupera muchos de los puntos de vista que estábamos diciendo que maneja Mexicanos Primero. Entonces, actualmente la posición del CENTE es diferente a la inicial y se ha replegado mucho a apoyar estas políticas institucionales y gubernamentales de la SEP, que es muy parecida, que recupera mucho de lo que estamos diciendo de Mexicanos Primero. Esa es una posición. Y otra posición es la de los maestros de base, los maestros de grupo, sean militantes activos o no del CENTE, porque por ley, desde que eres maestro y entras a trabajar, estás circunscrito a ser parte del CENTE, pero ellos, desde la nueva política institucional de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, han mantenido una política de una actitud de rechazo a esa reforma y están en las calles y se han inconformado. Ya hemos tenido pues ya más de un año, pues desde antes de la reforma educativa que se aprobara, precisamente a raíz de carrera magisterial y de la evaluación universal que se les impuso a los maestros para evaluarlos también a ellos con estas pruebas estandarizadas, que los maestros se inconformaron, salieron a las calles y se mantienen en protesta abierta en prácticamente todo el país, pero de manera más focalizada en la parte centro-sur. Y esa es la posición hasta ahorita. ¿Y por qué se mantienen, por qué están inconformes? Y ellos dicen, y es parte de lo que yo he estado recuperando en mi investigación, ellos dicen, no es que no estemos de acuerdo con que nos evalúen, y no es que no estemos de acuerdo con que haya cambios, pero queremos que tomen en cuenta nuestros puntos de vista, porque nosotros somos actores privilegiados, partícipes, y yo creo que tienen razón en ese sentido, que se les debe tomar en cuenta su punto de vista, y no como actores pasivos de una reforma educativa que nunca se les consultó.
Muy bien, entonces para sintetizar podríamos hablar de primero la emisión, la producción y la emisión del documental de Panzazo, luego una posición crítica, podríamos decir, de la propia dirigencia nacional del Sindicato de los Maestros, que después cambia en el momento en que aparece la reforma, aparece la defenestración de su lideresa. Bueno, esto, digamos, al lado del desempeño político de los profesores, que serían así como el centro principal de su investigación. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Digamos que el centro de mi investigación son los maestros. Los maestros. Sean o no su manifestación política, el discurso docente. Yo lo que he visto en esta revisión que he hecho de las propuestas que se han manejado públicamente sobre cómo mejorar la educación en México, pues me he dado cuenta que los medios de comunicación y los centros educativos se han atendido los puntos de vista de los académicos, los puntos de vista de las ONGs que se dedican a eso y que curiosamente no están hechos por maestras estos ONGs, sino por intelectuales ajenos al entorno educativo, pero que están atentos e interesados a la educación y que hacen propuestas. Y sin embargo, el discurso del maestro y el punto de vista del maestro de base, de grupo, no está incorporado. Si tú te das cuenta en las manifestaciones, siempre que entrevistan los periodistas y recuperan testimonios y le preguntan al maestro, ¿y usted por qué está aquí? ¿Está en contra de? ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué está protestando? ¿No quiere que lo evalúen? ¿No quiere que las cosas cambien? Y los maestros dicen, no, sí queremos que cambien y creemos que es necesario que cambien, pero queremos que nos tomen en cuenta nosotros, porque no nos han escuchado, no han recuperado nuestro punto de vista, ni siquiera nos han preguntado cómo creemos nosotros que las cosas pueden mejorar. Y eso es lo que yo quiero hacer. Muy bien. En breve vamos a continuar hablando sobre este tema que está muy interesante. En este momento les vamos a proporcionar unas instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Vamos a regresar en unos instantes. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Bien, estamos de vuelta con nuestra invitada. Inicialmente se eligió revisar el discurso docente de los profesores de educación primaria del estado de Hidalgo, es lo que dice el planteamiento de su proyecto. ¿Por qué hubo un cambio con respecto a la idea inicial que se tenía para hacer la investigación? Empecemos con este punto. Bueno, pues mira, inicialmente, incluso antes de pensar en el estado de Hidalgo, la idea era hacerlo en el Distrito Federal, pero precisamente por estas condicionantes que decíamos de que hay tanta inconformidad por parte de los maestros de rechazo a las políticas institucionales que están impulsando su evaluación, es que no había condiciones aquí para entrar a las escuelas. Y entonces parecía que sí lo había para estar en el estado de Hidalgo. Entonces había ciertos contactos ahí con la SEP del estado de Hidalgo. Se firmó un acuerdo incluso para trabajar esta investigación con los maestros de primaria del estado de Hidalgo, poder entrar a las escuelas y hacer entrevistas grupales con ellos. Pero desafortunadamente tampoco allá se pudo. Siguen lo que te decía hace un momento, siguen las manifestaciones y la inconformidad, y no hay un ambiente propicio
para entrar a las escuelas, porque por un lado los maestros desconfían de las instituciones del Estado, de decir, bueno, ya esta investigadora realmente viene a investigar o viene como infiltrada por parte de la SEP, y viceversa, de repente la SEP puede pensar que le puedo meter ruido a lo que están haciendo como políticas institucionales. El hecho es que se vino retrasando tanto que yo me vi en la necesidad de decir, esto no lo puedo seguir retrasando. Entonces, varié mis estrategias de poder hablar con los maestros, y entonces me regreso al DF, pero ya no entrar a las escuelas de manera grupal, sino a través de contactos individuales. Entonces, ya no tengo que entrar a las escuelas, sino trabajar con los maestros, pues, en su tiempo libre, en sus horarios extra clase, y de esa manera poder recuperar su discurso. Bien, estamos hablando del proyecto que sigue la profesora Duarte, nuestra invitada, y se trata de conocer el discurso docente y la evaluación educativa y la posición que tienen los maestros. De eso estábamos hablando, y del planteamiento inicial, que era trabajar con profesores del nivel educativo de referencia, nivel primaria, en el estado de Hidalgo. Y ya entonces explicó nuestra invitada del cambio que hay de Hidalgo a la Ciudad de México. Y hecha esta aclaración, que es muy importante, por razones políticas, digamos que se explica fundamentalmente el giro. Ahora hablemos un poco de cuáles son los objetivos del proyecto de referencia, el proyecto que quiere reconocer y darle un lugar a la opinión de los maestros. Pues precisamente esa es la idea, y el objetivo central es recuperar el discurso docente en función con la temática que nos interesa, que es la evaluación. Porque el centro y la parte fundamental de la nueva política institucional y de la nueva reforma educativa es precisamente, y está fundamentada y centrada en la evaluación docente, en la evaluación de los maestros. Bueno, pues ese es mi objetivo, verlo, pero desde la perspectiva que no ha sido tocada por nadie, que es la evaluación docente vista por los propios docentes. Ese es el objetivo fundamental, recuperar sus propuestas, su discurso, sus puntos de vista, como una aportación con la idea de incorporarlo a la política institucional y tratar de aportar algo, porque creo que no va a funcionar una política en donde los maestros no se sientan escuchados. Los maestros no se sientan escuchados, recuperados su punto de vista, no va a funcionar, porque nunca lo ha hecho, nunca los maestros apropian algo que les resulta ajeno, ¿no? Entonces, para que esta política y esta nueva reforma les resulte propia, pues tendría que recuperar los puntos de vista. No ha habido una investigación ni ninguna propuesta que lo esté haciendo. Y ese es mi interés. En ese sentido, está enfocado mi proyecto de recuperar el discurso de los maestros de base, de primaria. Excelente. ¿Y cómo se recuperan estos discursos? ¿Cuál es la metodología que el proyecto propone poner en práctica para agenciarse esa opinión, que yo creo que nadie está en contra de que se considere, aunque parece que obviamente no ha habido mucho interés por hacerlo? Obedece también a ciertas medidas políticas, ¿no? Pero efectivamente, mi propuesta es cualitativa, y es una metodología cualitativa, y en ese sentido, yo estoy trabajando con ciertos autores, que es análisis del discurso docente desde la perspectiva metodológica de un autor francés, Émile Benveniste, donde dice, según este autor, que podemos nosotros extraer puntos de vista, pensamientos, modos de pensar, actitudes y creencias de los sujetos individuales, y a darle un análisis y una perspectiva social a través de su habla, de su discurso, de la manera en que los sujetos nos apropiamos de nuestra lengua.
Entonces, esa es la propuesta que yo recupero, de entrevistar a los maestros con esta metodología cualitativa y darle un análisis social. Y este análisis social tendría que ver con esta problemática de la evaluación. Muy bien. En un momento vamos a continuar con nuestra charla. Ahora vamos a ver una cápsula sobre las funciones que realiza el Departamento de Registro y Titulación de nuestra universidad. Continúen con nosotros. Gracias. En el Departamento de Registro y Titulación de la Subdirección de Servicios Escolares, puedes realizar los trámites necesarios para la expedición de tu título y cédula profesional. Algunos de los requisitos necesarios para este trámite son: entrega del certificado de estudios realizados, dictamen de aprobación del trabajo de titulación, constancia original de no adeudo de material bibliográfico y o didáctico expedida por la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, original y 3 copias tamaño carta, 3 fotografías tamaño título profesional, 6 fotografías tamaño credencial y 6 fotografías tamaño infantil, 3 copias de la Cédula Única de Registro de Población, CURP, 8 ejemplares del trabajo de titulación. Llenar el formato de solicitud de registro y expedición de cédula y comprobante de pago del trámite de titulación. Estos trámites se deben realizar de manera personal por el interesado. El tiempo de respuesta del trámite de registro de titulación y expedición de cédula es de aproximadamente 1 año. Para mayores informes, llama al 5630-9700, extensiones 1155 y 1224. Gracias por seguir con nosotros. Maestra García, ¿cómo se realiza el análisis de estos discursos del magisterio? Ya dijimos que hay un método, pero ya en particular, como para que nos enteremos, quienes estamos siguiendo muy interesadamente su conversación, sería bueno que nos platicara. Bueno, desde la perspectiva que yo lo estoy trabajando, que es una metodología cualitativa y es una escuela francesa, ¿no?, de Emil Benveniste, uno tiene que partir primero de formar un corpus discursivo. Hay diferentes estrategias, diferentes tácticas metodológicas que puede ser, y la que yo voy a usar es combinar, por un lado, voy a intentar trabajar entrevistas grupales, aunque lo veo un poco difícil por lo que te decía de que es difícil entrar a las escuelas, pero ya, por ejemplo, el viernes tuve un primer acercamiento a una escuela por la delegación Iztapalapa. Quizás se me abran las puertas para entrar a las escuelas y poder trabajar con los maestros de manera grupal. Y de lo que se trata en esta estrategia metodológica es de reproducir un diálogo, una conversación entre pares en un entorno que tenga que ver con su medio que estamos analizando, en este caso de la educación. Por eso la idea de estar en las escuelas. Esa es la idea, trabajar un tipo de conversación grupal en donde hay un moderador, que sería yo, y va guiando la conversación, pero guiándola, ¿no? Y que sea el maestro que se desarrolle en su conversación libremente, como una plática de café, una charla. Ese discurso es la base en la que yo empiezo a hacer análisis de decir cuáles son las huellas que este maestro está utilizando para hablar, las huellas discursivas, verbales, es decir, habla en singular, habla en plural, se lo apropia, dice yo, dice el autor que en el que me baso, oculta las huellas de su de lo que dice, o lo apropia en primera persona, o no se sabe quién es el que habla, lo está manejando de manera grupal, y entonces está habiendo ahí una situación como de gremio, de decir, soy yo el maestro, somos nosotros los maestros, o no sabemos quién es, y así se empieza a hacer el análisis. Esa es una manera, a través de un análisis discursivo grupal, con una entrevista grupal. Y la otra tiene que ver con entrevistas individuales a profundidad,
donde tratamos de platicar con los maestros de manera individual como historias de vida, donde ellos empiezan a platicar, a recuperar, a platicarnos a través de la conversación del lenguaje hablado, sus problemáticas, cómo lo ven, cómo lo sienten, su trabajo en grupo, en el salón de clases, qué percepción tiene de la gente, de su director, de su autoridad, de la sociedad. Y ese discurso es el que nos sirve de base a nosotros para estructurar puntos de vista, pensamientos, problemáticas y armar toda una propuesta sobre ¿qué es lo que dicen los maestros sobre educación básica y qué ideas tienen sobre eso? Educación básica y evaluación. Bien, hemos hablado aquí de los problemas del ambiente político que hay, ¿verdad? Y justamente de allí deriva el cambio del objeto de estudio. Pero hablemos, si se pudiera, ¿cuáles han sido los problemas para llevar a cabo esta investigación ya en el lugar? Ya entramos, ya ubicamos un área, una delegación, ya estamos ahí adentro. Esto es muy importante para quienes están siguiendo nuestra charla con fines de investigación y que lo narre directamente quien las está viviendo, resultan muy, muy importantes para plantearse un desafío de esta naturaleza. Pues mira, la gente que trabajamos, hacemos investigación de campo, que salimos a campo y que tratamos de recuperar puntos de vista de nuestros actores, académicos. Siempre nos enfrentamos a problemáticas de este tipo, de que la realidad no está fija, no es una, y debemos siempre pues adaptarnos a las circunstancias y tener presente ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación? Sin perder de vista el objetivo de la investigación, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Y en este caso, como te dije, primero me fui al estado de Hidalgo. No se pudo, pues regreso. Pero siempre tratando de recuperar el punto de vista de los maestros, que es lo que yo quiero. Y entonces empieza uno a buscar en su entorno informantes que sean como las personas que te abran camino y que te lleven a otros sujetos dentro del campo educativo en que tú puedas trabajar. Y la dificultad que yo he visto ahora es que el maestro, en general el maestro de primaria, la mayoría de los maestros, pues trabaja en la doble plaza y eso los tiene muy sujetos a su tiempo laboral. Dedicar tiempo a la investigación o a alguien que quiera hacer investigación con ellos les resulta complicado porque lo tienen que hacer en horario fuera de labores, que se le está robando a su tiempo libre, a su escuela, a su casa, a su rol de padre de familia, ¿no? Pero hay gente interesada en ese sentido y sí parece que se puede hacer. Te decía yo, el viernes, por ejemplo, a las 7 de la noche, yo andaba por la delegación Iztapalapa, la salida a Puebla, porque un grupo de maestros de esa zona, de la zona de Jalpa, de la zona de la delegación, ya por Santa Cruz, Mellehualco y todas estas zonas, se habían reunido porque iban a recibir una plática que tenía que ver con lectura, ¿no? Una de las problemáticas que tenemos, ¿no? Que los alumnos no tienen las herramientas suficientes para leer y comprender lo que leen. Ellos iban a recibir una plática de otro compañero de una universidad sobre el tema y me invitaron para que participara y ahí yo les hice la invitación de que quería platicar con ellos para este proyecto, pero que lo tendríamos que hacer pues en las condiciones que ellos me dijeran. Y hubo maestros interesados, me dice, sí, claro que sí, nosotros queremos mejorar y queremos que nos escuchen y darnos nuestro punto de vista, pero vamos a ver cómo le hacemos porque pues trabajamos la doble plaza y estamos hasta acá, pues voy a tener que ir a donde están ellos, ¿no? Si ellos no pueden venir acá, a donde estoy yo en mi cubículo, pues tendré que ir yo a donde están ellos, porque ese es mi interés. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los investigadores, adaptarnos a las circunstancias sin perder el punto de vista que son los objetivos del proyecto. Y entonces, pues en eso estamos, voy a ir y vamos a ver en qué condiciones, si lo hacemos en sábado, en domingo,
o en la noche a las 7, dentro de la escuela, o en su caso, o en mi caso, o dónde. Pero el asunto es no perder de vista el objetivo de que se está buscando, ni las estrategias metodológicas. El lugar te lo da el maestro, en este caso, ¿no? El sujeto de tu investigación. Muy bien. Y bien, ¿cuál es la situación actual de la investigación? ¿Qué resultados se tienen al momento? Es importante porque de alguna manera el proyecto está inscrito en una temporalidad, su propia Así temporalidad, es. ¿No? Entonces, sería bueno que conociéramos aquí en qué situación nos encontramos. Pues mira, yo ahorita ya hice toda una revisión del estado del arte, como se dice, de qué es lo que se ha dicho sobre el tema, qué es lo que se ha publicado sobre el tema, cuáles son las posiciones académicas, qué se entiende por evaluación, los tipos de evaluación que se manejan a nivel teórico, para, con base en esto, yo contrastar con qué es lo que dicen los maestros para poder ir a campo. Al respecto, tengo ya trabajado toda esta parte teórica de gabinete, hemos publicado ya algunos resultados de esta revisión que he hecho de gabinete sobre el tema de evaluación y esta historia de dónde vienen los antecedentes de la evaluación, de las políticas que se ha trabajado, de cómo ha cambiado la manera de entender la evaluación. Y hay ahí algunas publicaciones en la revista de la institución. Tenemos ya en el número que corresponde a diciembre, el último trimestre, hay un artículo donde se habla sobre esto. Va a salir otro artículo también sobre eso. Y hemos asistido a algunos congresos a plantear la propuesta que estamos trabajando metodológica de cómo recuperar el discurso de los docentes desde una perspectiva metodológica cualitativa. Hasta ahí vamos. Muy bien. ¿Qué productos, por último, qué productos quedan pendientes, digamos, para concluir con el proyecto? Pues el producto pendiente y el más importante, pues tiene que ver con el reporte final de la investigación, que es esta confrontación que yo haré entre lo que los teóricos dicen, lo que propone la reforma educativa, la política institucional, y lo que los maestros estén diciendo. Ahora que tenga yo mi corpus discursivo, y este reporte final tendrá una presentación, yo lo estoy proponiendo como un libro, ¿no? Como un libro de investigación, y quizá, si hay condiciones, pues poder hacer algunas cápsulas o algún documental o algún material audiovisual, si tengo la oportunidad de este discurso de los docentes y esas entrevistas, poderlo grabar y hacerle algún tratamiento también audiovisual. Muy bien. Como tenemos mucho interés en conocer resultados, digamos, no tasables en si un volumen de publicación, un video, las opiniones de los maestros, ¿qué es lo que hemos estado encontrando, digamos, en los acercamientos que ya, digamos, el proyecto ha tenido a través de usted? Pues mira, ¿cuál es la posición que podemos adelantar al respecto? La posición que podemos adelantar es la que sale en los periódicos y es la que sale, sobre todo en los periódicos, porque ni siquiera en la radio ni en la televisión, sino la que sale en los periódicos a manera de información de que los maestros están inconformes, están en la calle porque sienten que no se les está escuchando sus puntos de vista de cómo puede mejorar la educación en México. No es que los maestros se estén negando a cambiar o se estén negando a que los evalúen o a que las cosas cambien, sino ellos lo que quieren es ser escuchados. Entonces, esa es la opinión. Yo directamente todavía no he podido recuperarlo en esta metodología que estoy haciendo. Apenas estoy haciendo mis primeros acercamientos y en eso ya afortunadamente veo luz de que sí se va a poder hacer. Pero, y ahí haremos un análisis académico, metodológico sobre eso. Pero si queremos saber, es un poco
a asomarnos a los diarios y a los noticieros, pero con una mentalidad más abierta, decir, es que no es que los maestros estén de flojos en la calle, sino los maestros están interesados y preocupados de que las cosas cambien, pero quieren ser escuchados. Eso es lo que podemos ahorita nosotros como llevarnos como impresión de cuál es el punto de vista de ellos. Entonces, no se apartaría mucho lo que encontraríamos en esta primera aproximación de lo que ya estamos conociendo de alguna forma, filtrado por la prensa, por algunas publicaciones independientes, por sus propias declaraciones. ¿Es así como podemos tomarlo? No lo sé, no lo puedo yo saber, ni lo podemos adivinar hasta que tengamos el trabajo hecho. Pero yo creo que mi interés va más allá de decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, sino cuáles son esas propuestas que ellos están haciendo. Y ahí es donde hay que aterrizar, como tejer fino, digamos, ¿no? Tejer fino de decir por qué están en contra y cuál es la problemática que ellos ven dentro del salón de clases y cuáles son las alternativas que proponen. Yo creo que por ahí es donde tenemos que avanzar y eso sí, no está en la prensa, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar muy al tanto de los resultados de su investigación, de una investigación que es muy oportuna para los tiempos en los que estamos viviendo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y pues como sucede en estos casos, solo nos resta agradecer a nuestra invitada el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos mucho a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos y visitarnos en la página de internet http://radioitv.upn.mx. Además, estamos recibiendo muy atentamente sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Saúl Velasco Cruz y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.